esta que está aquí y debajo de esta. O sea, eso es un CPU, digamos. Sí, una placa. Es una, como una tarjeta madre. Y este, aquí puede funcionar un sistema operativo. En este caso funciona Linux. Actualmente ya comienza a funcionar con Windows 10. Entonces esta placa está sirviendo bastante para... En lugares, en colegios y en universidades lo usan, en las universidades para programación y en los colegios grandes para hacer robótica. Pero nosotros para poner una biblioteca digital para llevarlo a los lugares en donde no hay internet. Y en este dispositivo yo puedo conectar la bocina por este, perdón, el video por acá, como que fuera de televisor. Para un televisor se lo puedo poner. Si no, con un televisor plano le puedo llevar con un HDMI, convertir el televisor en una pantalla. Le puedo poner un mouse y un teclado por este lado, porque este es un USB, son dos o cuatro, depende de la versión de la tarjeta. Y aquí la salida del audio, y puedo convertir esta placa en un CPU, y entonces tener mi computadora en mi casa, y no tener un ducto grande. El cargador, y aquí hay una, en este caso una memoria, una tarjeta SD de normal, la que tienen las cámaras de tomar fotos. En esta versión que tengo en este momento usamos una tarjeta diferente, pero es la misma que ustedes conocen y tienen en sus celulares. Aquí tiene una entrada para ponerle una micro SD, la que tienen en su celular. Una micro SD es como la, es donde guardan sus archivos en su teléfono. Creo que la sí. Esta es de 64 GB. Y aquí está todo el contenido que les mostré anteriormente. Pasamos rapidito a las diapositivas siguientes. Esta es la placa, siguiente. La memoria, siguiente. Ah, y este aparatito es interesante. Es como una memoria USB. Creo que se llama dongle. No es memoria USB. Solo le ponemos esto al dispositivo y con esto lanzamos una señal Wi-Fi en el lugar. Vamos a probarlo en algún momentito, pero esto nos sirve como un router, se nos da señal inalámbrico en este lugar, de los contenidos que tiene la tarjeta, porque no se conecta a ningún internet, no usa satélite ni señal de teléfono. Lo que hace este aparatito es ponernos la señal y llamar a todos sus dispositivos para que se conecten acá. ¿Pasamos? Para esto se puede adaptar a una red de computadoras con cables. O sea, yo lo puedo adaptar a este switch. ¿Aquí hay un switch? Sí, ahí está. Vamos, sí. Lo podemos adaptar desde acá, en este cuarto. ¿No? Sí, porque no lo está viendo. Sí, un switch de 28 computadoras, sí. O 32. Con un router lo adaptamos al switch y lanzamos toda la señal a estas cosas. Y todas se conectan. Y entonces no consumen su saldo, no tienen que pagar internet, lo único que tienen que hacer es usar. Y si no lo usan, se los quitamos. No, se lo devuelven. No, devuelven. Sí, que lo devuelvan. Nosotros exigimos como requisito para que puedan tener Rachel en su escuela, estos. Uno, es que ustedes se comprometan a darle uso. Porque no valdría la pena tener una solución para lugares en donde no hay internet y lo dejan ahí y nadie lo consulta, nadie lo aprovecha. Lo que nosotros buscamos es que se aproveche el contenido, porque para eso es que estamos tratando de llevar esto a las comunidades. Lo otro es que las escuelas tengan una red con cables. Eso no, nosotros no lo donamos. No lo tenemos. Lo que nosotros proporcionamos como organización es la biblioteca. Incluso el Raspberry Pi
Nosotros no lo regalamos, esto lo tienen que comprar las escuelas. Pero en este caso, la Universidad Galileo, a través del director de energía, de ingeniería electrónica, Oscar Rodas, él ha estado cuestionando algunos fondos desde el año pasado y ha conseguido para donar para 5 escuelas para la SU. Pero queremos evaluar un poquito si realmente vale la pena tener esto en su escuela. Si es que tendrán que ganarse. Eso es el reto ahora. Entonces, y sus compus deben estar en red. Y si no los quieren tener en red, porque no es necesario, le pueden comprar unos adaptadores Wi-Fi a los CPU. Se conecta esto y todas las compus reciben la señal inalámbricamente. Lo otro es, para la red con cables van a necesitar comprar un router y un switch. El router es el que distribuye señal de internet en cualquier lugar y el switch es donde llegan todos los cables. Pero eso se puede aprender después. Una tablita, pedazo de tabla, no puede ser. Puede ser cualquier tabla, puede ser una tabla rústica, por lo menos de ese tamaño. Asignar un CPU, o perdón, un UPS o batería para proteger este dispositivo. Porque este tiene, tiene un cierto voltaje y es muy frágil. Es muy bueno, sí, pero es frágil a los picos de energía eléctrica o a los apagones. Entonces necesita una batería. Eso sí es importante. Se los podemos dejar sin la batería, pero nosotros sí recomendamos que tengan un UPS para este, para que no caiga la señal y no se desconfigure constantemente. Y en las computadoras debe estar instalado Firefox o Chrome, el navegador de internet, Flash Player, y los controladores de red. En algunas escuelas hemos encontrado, aquí están las compus, instálenlo, pero no, las escuelas no tienen los CDs para instalar los controladores, no tienen ni los discos para instalar el sistema operativo. Esto los podemos llevar nosotros, estos. Por ejemplo, pero hay escuelas en donde hay que formatearle su máquina, porque tiene virus y no arranca. Nosotros podemos formatear, pero ustedes tienen que darnos el sistema operativo. Nosotros como organización no tenemos política de hacer instalaciones de sistema operativo. Pero si usted nos da el disco duro, nosotros lo podemos hacer. Pero no nos hacemos responsables por el tema de propiedad intelectual. Sí. Pero sí respetamos, si la escuela necesita nuestro apoyo, apoyamos. Y algunas veces ayudamos a desinfectar sus equipos con antivirus y cosas así.